¡Hey! ¿Cómo estáis? Buenos días por la mañana. Estamos a día 29 y para la gente que es nueva en este canal, pues deciros que hace 29 días vine con solo un céntimo español aquí a México, a Ciudad de México, viajando 9.000 kilómetros con un objetivo, ir a ver si podía sobrevivir 30 días con un solo céntimo, pagándome comidas, sitios donde duermo, experiencias y cualquier gasto a partir de lo que genero con ese céntimo. Y no solo eso, sino que también, pues somos así de locos y nos pusimos el objetivo de conseguir el dinero para comprar el billete de vuelta a España. El billete de vuelta a España, para la gente que no lo sepa, son 350 euros. Actualmente tenemos unos 325 o 326 euros y quedan 2 días para acabar el reto. Me pondría a explicaros todos los trabajos que he hecho y todas las formas que he tenido de ganar dinero, pero sería un vídeo que duraría 30 días. Entonces, mejor os invito a ver la lista de reproducción que tengo creada en mi canal, en la que se llama Sobrevivo 30 días con un céntimo, y ahí veréis todo lo que he vivido en esta serie. Pero ha sido una auténtica montaña rusa y sin duda ha sido una de las experiencias más duras y más impactantes que he tenido que hacer en mi vida. Pero bueno, para la gente que ya esté siguiendo el reto, no hace falta que os ponga mucho en contexto. Estamos a día 29. Ayer por la noche dormimos en el hostal de 4,50, como al 90% de las noches de este reto, que por cierto, como ya visteis hace 3 capítulos, hay chinches en la habitación. Sí, chinches, pero bueno, oye, no me voy a quejar. Nos está permitiendo poder pagar solo 4,50 euros y ahorrar el máximo dinero posible. Aquí tengo una bolsa roja gigante llena de ropa sucia, porque sí, yo no suelo ser una persona vagabunda como parezco, con esta barba, con esta ropa sucia, arrugada, etcétera. Suelo ser una persona normal. Como digo, me estáis pillando en mitad de un reto. Así que nada, vamos a dejar esto en la lavandería y vamos a hacer unos cuantos recados que os voy a ir poniendo en actualización el día de hoy para sacar el máximo provecho y seguir avanzando este último día que queda. Así que no me enrío más y vamos a por ello. Como siempre, vamos a visitar a unos cuantos amigos por esta calle de aquí. ¡Chaval! ¿Dónde anda aquel? El Juan. El Juan está durmiendo, el tío. ¿Qué te parece? Una amiguita de aquí del mercado. Un placer. No sé, a ver al mamón de Manuel si ha puesto un regalo que le hice ayer, pero ayer le regalé una foto para que se la ponga en la pared de la frutería. Ahora lo veré a ver si la ha puesto o no. Ahí está ahorita. Sí, sí. ¿Tú qué tal? ¿Estás con la operación cambio físico o no? Sí. ¿Estás bebiendo agüita limpio o no? Quedamos aquí ya para pura agüita ya. ¿Pura agüita? Muy bien. Ya después me saqué la foto con la chava. ¿Ah, sí? Cuando le hizo la entrevista a mi chavo, después de que se quedaron ustedes, le hizo la entrevista ahí donde estaba platicando. Sí, sí. Ya que me saco una foto. ¿La Catalina? La Catalina. Qué bueno. Fue una experiencia, ¿eh? Ay, papá. Pero estuvo bien, ¿no? Estuvo genial, tío. Estuvo genial. Roberto, te veo por aquí. Roberto es increíble, o sea, te lo juro que es de los mejores personajes que nos ha dado este reto. Y ahora estoy yendo a la frutería en la que he trabajado múltiples veces en este reto. Que sabéis que está Manuel, que Manuel es una persona súper especial en el reto. Y la verdad es que se me va a hacer duro despedirme de este reto por la gente que nos ha dado. Y ayer les hice un regalo, quiero ver si lo han puesto. A ver, chaval, aquí yo vengo una cosa. Y es a ver si se ha colgado aquí las fotos o no. Ah, apenas, ya mandé a pedir los cuadros. Ah, mira dónde están, chicos, de momento. De momento solo las sujetan 2 huevos. Porque esto es a huevo, ¿no? Estas fotos. Ya me voy a pedir los cuadros. ¿Y dónde vais a ponerlas? Ah, chingón. Vamos a quitar el reloj. Chingón, chingón. Ayer fue súper especial porque le regalamos a Manuel, por todo lo que nos ha ayudado, una foto de recuerdo nuestra y una foto también de recuerdo cuando estuvo aquí con Alae, con Puerta Explosiva, que fue, de hecho fue Alae quien me presentó a Manuel. Me dijo, tienes que conocerlo, que es un crack y te va a ayudar un montón. Y nada, estaba mirando si lo habían colgado y hoy todavía no lo habían colgado. Y es un recuerdo maravilloso y sin duda la gente es la que más voy a echar de menos en este reto. ¡Roberto! ¡La gente te quiere! Eso, yo también los quiero. Es increíble, al final no te quedas, de un país, lo que digo siempre, nunca te quedas con, que sí, el ver las pirámides de Teotihuacán, que hemos ido a Xochimilco, las trajineras, o sea, lo más espectacular o lo más turístico del país, siempre suele ser lo que más se ve en fotos, ¿no? Pero al final lo que más te llevas de un país y lo que más te llevas de recuerdo es la gente y las experiencias que vives. Y sin duda hay una experiencia tan intensa y tan sufrida como la que hemos vivido este mes, con lo que yo más me quedo es con la gente y con el cariño que les tengo. O sea, les tengo literalmente amor a esta gente que acabáis de conocer. Bueno, lo primero de todo, fijaos quién se ha despertado ya. Por aquí está Juanito ya activado. Y ¡sí! ¿Cuánto que se me ha costado todo esto? Venimos por aquí a la carta. El desayuno incluye la fruta, que es aquí, la papaya. Un jugo, que yo he pedido jugo de naranja. Luego te pide un cappuccino, que aquí están. Y luego lo que quieras elegir de por aquí. Entonces me he pedido una omelette con jamón y queso manchego. Que es esto de aquí, te viene con la ensalada. Todo esto a 110 pesos. Así que descontamos 5 euros, 5,50 euros de marcador. ¿Vale? Juan, buen provecho. Que disfrutes de tu desayuno. Gracias, tío. No, es que él no quiere desayuno, no sé por qué. Está con la tontería, está del ayuno intermitente, no sé. No sé en qué youtuber lo habrá visto.
Pero vamos a disfrutar, chicos, que aproveche. El día empezaba tranquilo. Habiéndonos tomado el café, lo único que nos faltaba era prepararnos para la mentoría que teníamos que hacer a 1:00 p.m. Vale, chicos, o sea, algo que yo nunca he experimentado en mi vida es tener esta cantidad de bigote. O sea, este nivel de barba yo nunca lo he tenido. Y de hecho me parece curioso porque quería ver hasta dónde podía llegar. Y siempre lo típico de, venga, me la voy a dejar, a ver hasta dónde me llega. Pero como que nunca tienes una buena excusa, pero este mes la he tenido. Entonces, bueno, la situación de mi barba es esta. A un día de acabar, ¿vale? Yo creo que no va a crecer mucho más que esto. Me doy cuenta de que me está creciendo la barba cuando me voy a tomar el café y mis bigotes pegan en el vaso. O sea, es decir, yo voy a beber y me empuja el pelo al labio y se me sube para arriba con el bigote. En fin. Breve dato súper interesante para este reto, para este día 29, pero problemas que me están ocurriendo este mes. Pasando por aquí viendo estos, que son como una especie de tortillas que hacen con Nutella rellena, vale 25 la bolsita, así que vamos a coger dos, una para mí y otra para Juan, pero bueno, solo os contamos la mía, así que 25 pesos menos, pero vamos a probarla. Ahí van, toma. Gracias. Una especie como de crepe, pero duro, con Nutella. Bien. ¿Sí o no? A ver. Está bien. Bajo mi punto de vista no merece mucho la pena. Ya. Pero bueno, por el precio. Sí, la mentoría fue excelente y la verdad es que salió un contenido muy entretenido acerca de todo lo relacionado con el marketing digital, redes sociales, etcétera. Y surgieron muchas preguntas de parte de las alumnas acerca de cómo podían empezar, cómo podían crear contenido en redes sociales y cosas del estilo. ¿Os acordáis, chicos, ahí? Ahí estuvimos vendiendo botellas de agua en ese porta durante una hora. Para los que tengáis curiosidad, fue el día 7 cuando hicimos eso. Mañana va a ser un día intenso porque mañana estaremos literalmente repartiendo todo el dinero que tenemos que repartir como para acabar el reto y finalizarlo. Y además haremos una experiencia que, bueno, mañana lo sabréis, pero es una experiencia que yo no he vivido nunca antes y que tengo miedo, pero bueno, sé que es una experiencia que va a ser espectacular para cerrar el reto de la mejor forma posible. Y nada, mañana os contaré un poquito más, pero tiene mucha altura la experiencia. Si tienes vértigo te puede dar un poco de miedo. Vamos a dejarlo ahí. Increíble realmente, y mañana os contaré también el recuento de cuánto he facturado, cuánto he gastado en total. Para que os hagáis una idea, el plan que he hecho este mes ha sido literalmente como unas vacaciones increíbles, conociendo un montón de gente, probando un montón de comida, viviendo un montón de experiencias. Entonces quiero compartiros también cuánto he gastado con todo eso, ¿no? Que es muy curioso. Y la verdad es que llevo 29 días de reto y os prometo que ha sido la demostración clara de que no es cuestión de no tengo tiempo o tengo poco tiempo, sino que la respuesta realmente a eso es cómo puedo hacer más. Es decir, la vida no es corta, sino que tienes que hacer más, ¿no? Me encanta esa frase y realmente creo que resume a la perfección lo que he vivido estos 30 días, estos 29 días con vosotros. Y quiero agradeceros aquí corazón a la gente que me ha ido acompañando, poniendo comentarios todos los días. Ha sido súper especial y ha sido como fortalecer mucho más el vínculo que ya teníamos antes, pero no sé, supongo que yo creo que este reto nos ha estresado muchísimo más nuestra relación y nos ha hecho tener mucha mejor relación. Y así que nada, que sepas que te aprecio un montón, te agradezco un montón que me has acompañado y espero, pues eso, seguir estando a la altura las próximas semanas, próximos proyectos que haga y surjan así, y sobre todo que cumpla mi objetivo, que es el de inspirarte y motivarte a tomar acción y dar tu máximo 100% cada día. Por supuesto, chicos, hemos repetido tal sitio favorito, aquí con el grande de Luis. ¿Cómo estás, tío? Bien. Saludar aquí a ver si está por aquí Roberto. Estamos saludando a Roberto. Un crack, ya lo sabéis. Mañana tú estás trabajando aquí, ¿no, Roberto? Sí. Desde las 12 de la mañana. ¿Vas a grabar un nuevo clip? A la hora del mediodía vas a estar, ¿no? Sí, ¿vas a grabar un nuevo clip? No, sí, que te quiero dar un regalo. Mañana, ¿vale? Así que mañana, sobre el mediodía, vendré a comer y te doy el regalo. Venga, tío, que vaya muy bien, nos vemos mañana. Lo que no sabéis es que mañana Roberto va a ser una de las personas que vamos a darle el dinero por el proyecto que quería hacer de ecologismo y todo eso. Así que va a ser ultra bonito. Vale, en principio hemos llegado ya, chicos. Vale, os resumo. Ayer, cuando estuve buscando con suscriptores, me dijo que tenía un negocio familiar de masajes, masajista. Entonces vamos a darnos masajes. Hola. Hola, buenas, estoy ya creo en la ubicación, lo único que no sé cómo se entra. Y era la primera planta, ¿no? Ajá. Vale, perfecto, pues ahora allá vamos, gracias. Entonces, este suscriptor nos dijo, oye, mi madre tiene un negocio de tal, así que si queréis ir ahí, visitarlo, etcétera, se llama Lil Body Med, tendréis la información abajo en la descripción. Para poder visitarlo, pues a lo mejor os hacen un masaje. Hemos conseguido ya el objetivo del reto, porque como os he comentado antes, que he dicho antes que iba a decir el precio, pero realmente ya os lo he dicho, que son 1.500 pesos. Me han pagado 1.500 pesos, lo que nos pone con un total, que voy a hacer el cálculo ahora, pero vais a ver, nos pone un total de 7.822 pesos, lo cual eso son 380 y pico euros, básicamente. O sea, ya podría comprar el billete de avión.
Pero ¿qué pasa? Aquí viene un plot twist. Yo lo quiero decir a la gente que esté viendo este vídeo. Aquí estáis, en hoy día 29 de reto, que tenemos el dinero para comprar el billete. Deciros que no voy a comprar el billete, que ese dinero no va a ir destinado al billete de avión, sino que ese dinero, los 380 euros, los vamos a usar para donarlos mañana entre todo el bote, junto al dinero de las suscripciones, que ya sabes que este mes cada persona que se suscriba al canal son 2 céntimos que ponemos de nuestro bolsillo para recaudarlos, y más donaciones que hay de tanto de Juan como de otros amigos nuestros que ya os contaré. Pero mañana vamos a estar repartiendo mucho dinero, y esos 380 euros quiero que sepáis que también van destinados a eso. Así que ya digamos que el contador del dinero deja de tener tanta importancia, aún así vamos a seguir contándolo, pero para que lo sepáis, que hemos conseguido el objetivo que nos pusimos hace 30 días, de sobrevivir 30 días con un peso. Nos lo hemos conseguido con creces. Mañana os contaremos cuánto hemos facturado además en todo el mes, porque es una locura, y deciros eso, ¿vale? Que hemos conseguido el objetivo, pero que no vamos a comprar el billete, sino que vamos a donarlo mañana. Así que bueno, vamos a disfrutar de un mensaje. A ver qué tal. Madre mía, ¿en qué momento, tío? Uf, ultra relax. Ahí tenéis a Lili, una maestra. Bueno, América es la que me ha atendido, que es una de sus chicas. Increíble, qué menudo relax, tío. ¿Qué tal ha sido la experiencia, Juan? Creo que me hacía falta, pero muy bien. Me ha dicho la chica, vas un poco contracturado, pero bien. Y yo pensando, llevo una mochila de 50 kilos, 29 días seguidos de pie, normal que te haga contracturas. Pero bueno, ha sido súper relajante, así que ha sido increíble. Ahora vamos a comer un poquito. A comer, eso es lo que me gusta. Y eso, ya paso, quiero presentar a alguien. Venid. Mira, chicos, este que veis aquí, ¿vale? Es Edwin. Y es la persona responsable de haber editado los 30 vídeos en 30 días. Es mi editor, y literalmente el acuerdo que tenemos es que él viene hasta donde esté, en cualquier punto, con la moto, a recoger los vídeos. Es un auténtico crack y es el responsable de que todo esto surja. Edwin, preséntate a la gente. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Quédate el casco, tío, que para que la gente te vea la cara, que si no parece esto el misterio. Tan. Lo conocí aquí en México, por cierto. Fijaros. Aquí está. Hola. Para la gente que no te conozca, Edwin, editor, espectacular. Una locura el trabajo que hemos hecho juntos este mes, y también ha sido una pieza fundamental. Así que ahí para que lo conocierais. Os dejaré su Instagram en la descripción para que lo podáis conocer y lo podáis seguir. Excelente, muchas gracias. Y ahora vamos a hacer lo que hacemos todos los días, Juan, que es pasarle los vídeos del día de ayer a Edwin. Comer. En un momento, y luego comer, sí. Pero primero pasar los vídeos. Al acabar el masaje solo nos quedaba un único plan más, y era alimentarnos. Así que bueno, no hace falta que os cuente ya dónde fuimos ni lo que comimos, pero digamos que fue lo mismo que siempre. Bueno, hoy el plan, Juan, lo está claro, y es otra vez pedir una pizza para compartir, que está aquí. Y aparte, sí, hay otro plato más, así que vamos a estar dándole caña a un buen plato de pasta como el que comimos ayer, así que vamos a disfrutarlo. Vamos allá. Uf, carnalito, qué pintaza. A ver si la gente lo puede ver bien. Pizza de camarones, vamos a probarla, va. Ahí va. Increíble. O sea, el hecho de que pongan el camarón, la gamba, está tremendo. Aquí estoy con la chaqueta que le he robado a Juan, que hacía un poco de frío, y él no tenía tanto frío, así que mira, me la ha dejado. Les contamos la cena, que bueno, tampoco sirve de mucho porque hemos conseguido el reto ya, pero bueno, para que lo sepáis. Ha salido a 155 pesos la pizza, que la hemos dividido entre dos, entonces son unos 75 pesos cada una aprox. Y luego el plato de pasta, que fue el mismo que me comí ayer, que eran 185, pues eso. Entonces en total salen como unos 255 pesos o algo así, que siguen siendo 12 euros. Les juro literalmente que me pongo hasta arriba de comer, o sea, es increíble. Así que nada, chicos, felices, contentos, un poco tristes también porque va a caer el reto. Pero bueno, esto no acaba aquí. Se vendrán próximas aventuras, como hice en Nueva York, como he hecho en México. Y por cierto, como habéis visto antes que he hecho la mentoría de la masterclass de redes sociales y todo eso, ¿vale? Quiero deciros que quiero compartir con vosotros y quiero hacer una masterclass o un evento así gratis en el cual os explico cosas acerca de redes sociales, cómo vivir de esto, tácticas para poder crecer. Si te mola todo esto, vale, te recomiendo que te registres abajo en la descripción. Dejaré un link en la primera descripción a mi grupo de Telegram. Totalmente gratuito. Ahí comparto mucho, bastante a menudo, consejos acerca de marca personal. Y ahí avisaré y pasaré el acceso para poder entrar a esta masterclass. ¿Vale? Esta masterclass la haremos en torno al 5 de octubre aproximadamente. Lo concretaremos ahí en el grupo. Pero bueno, si te interesa todo esto, ya sabes, ahí abajo, regístrate. Entra abajo al Telegram y ahí os avisaré de todo, y cuando hacemos la masterclass ya hablamos de todo esto todos juntos, chicos. Así que nada, volvemos a nuestro mega hostal de 4.5 de la noche. Por fin ya es el último día hoy, última noche que vamos a dormir ahí. Por fin decimos adiós a los chinches. Y bueno, mejor me despido de allí, que es coño. Así que se viene transición. 3, 2, 1. Bueno, y así nos teletransportamos
a nuestro maravilloso hostal. Aquí tenéis la vista panorámica del sitio. Y aquí nos despedimos por última vez de este hostal, Juan. Es lo que más voy a echar de menos de México. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que las chinches, mejor. Yo es lo que más voy a echar de menos, las chinches. Mañana es el último día, es un día súper especial. Literalmente os vamos a demostrar lo que se puede conseguir con un solo céntimo. Mañana haremos un vídeo muy especial, así que estad muy atentos mañana, poned las notificaciones. Buenas noches, hasta mañana. Adiós.